Tiembla Nicolás Maduro. Desde Estados Unidos hablan de una rebelión militar en contra de la dictadura. Jaime Benny retomó al Wall Street Journal, que reveló una supuesta mini rebelión que se presentó en Venezuela. La situación en Venezuela sigue siendo de mucha tensión tras las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Unos comicios que han sido calificados por los venezolanos y la comunidad internacional como fraudulentos. Jaime Belli, reconocido periodista peruano, ha seguido de cerca lo que sucede en el país y ha destapado algunos detalles que han dado mucho de qué hablar. Recientemente el comunicador hizo referencia a una supuesta sublevación que ya se estaría empezando a dar al interior de la fuerza pública, algo que podría poner en jaque a Maduro y su régimen, que utilizan estas entidades para atropellar al pueblo. En su canal de YouTube, con base en un informe de The Wall Street Journal, el peruano aseguró que se trató de una mini rebelión militar. Ocurrió el día de las elecciones. Consistió en que miles de soldados dejaron entrar a cada centro de votación a los representantes de Edmundo González y María Corina, señaló. Bendy indicó que, de acuerdo con The Wall Street Journal, estos militares se subordinaron contra sus jefes y les desobedecieron, puesto que la orden que se les dio es que no podían entrar los personeros y demás allegados a las campañas de la oposición. No solo los dejaron entrar, los dejaron salir con las actas, manifestó. Esa ha sido una primera rebelión militar, agregó. El periodista peruano señaló que posteriormente se espera que llegue la segunda sublevación y así seguidamente hasta el 5 de noviembre, la fecha límite que le puso el gobierno de Estados Unidos a Maduro para que abandone el poder y permite una Venezuela libre. Por otra parte, Jaime Belli afirmó que el régimen ha capturado a varios miembros de la fuerza pública, una situación que ha sido desconocida por la comunidad internacional. Al parecer, el gobierno venezolano ha interceptado las comunicaciones de los uniformados que, tras ser detenidos, se desconoce su paradero, tal y como ocurre con los ciudadanos. Así las cosas, se habiendo ocurrido ya una primera mini rebelión que permitió que las actas llegaran a Edmundo y a María Corina, la gente cercana a Trump está tratando de persuadirlo para que tome una postura más radical frente a la dictadura venezolana, dijo. En ese sentido, el comunicador precisó que Maduro es un dictador que se está cayendo, algo que le podría ayudar al expresidente de los Estados Unidos y quien busca volver a la Casa Blanca. Es un dictador tembloroso, se va a caer, pero debemos poner una fuerza que lo derribe. Esa primera fuerza la iniciaron los soldados que dejaron entrar a María Corina y Edmundo para sacar copia de las actas, señaló. Sobre el presidente Joe Biden, el peruano apuntó a que este está decidido a ir hasta las últimas consecuencias y poder de esta manera anotar un gran éxito de política exterior, algo que se haría con la caída de Nicolás Maduro. No va a invadir militarmente Venezuela, pero va a enviar una tropa élite para arrestarlo, dijo. Para Biden sería una despedida apoteósica, Trumbull agregó. Por favor, deja sus comentarios acerca de esta nota de la revista Semana. Suscríbete a MG Noticias. Dale la campana para recibir las últimas notificaciones. Apóyanos con este proyecto a través de Super Thanks. Y si te gustó el contenido del video, dale like y comparte. Muchas gracias.